tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ya es el filo de entre la mañana y la tarde y ya estamos aquí en Íntimamente con Roberta, este espacio de RCN 1470, la radio que te escucha, donde estamos para responder tus dudas y tus preguntas. Toda esta mañana, ya lo sabes tú que es precisamente programas enfocados para el bienestar emocional. Y bueno, ya has escuchado a nuestros compañeros, este es el momento para platicar acerca de temas de sexualidad y de pareja. Mi nombre es Roberta Medina, yo soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual y estoy acompañándoles aquí a través de el 682-3450. 619-688-2000, que son los teléfonos en cabina, pero claro que tenemos nuestro WhatsApp, donde siempre nos puedes encontrar, donde también puedes no solamente escribirnos, sino enviarnos un audio dándonos tu opinión, y ese es el 664-123-6969, repito, 664-123-6969. Fíjate que hoy quiero platicarte que en particular vengo muy contenta. Antes de estar con ustedes estuve desayunando con la doctora Guadalupe Guzmán, quien cumplió años durante esta semana. Ya la han escuchado aquí en nuestro programa. Ella, pues básicamente yo siempre la he considerado como una tutora, ¿no? Desde hace muchos años empecé a compartir y a coincidir en diferentes lugares y caminos con ella, pero bueno, siempre ha estado asesorándome con tantos años de experiencia que ella tiene, y no solamente en la práctica, sino en la vida. Entonces, fíjate que es padre. Me doy cuenta ahora que es padre cuando vas, desayunas con alguna amiga, ¿no? Que compartes, te pones al tanto de, oye, ¿qué ha sido en tu vida? Mira, en la mía ha sucedido esto. Y a veces lo que ha sucedido en la tuya o en la vida de tu amiga no necesariamente es lo más feliz del planeta, pero el compartirlo siempre es algo muy, muy padre, ¿no? Entonces, vamos a estar en el proceso digestivo durante el programa, pero hoy vengo muy, muy contenta, y lo que ya saben que es muy importante, que yo ya venga cafeteada, porque si ya saben que ustedes, cuando yo vengo cafeteada, luego me pongo más gritona, ¿no? Entonces, ¿qué onda? Pues a ver, el tema que nos pusieron para platicar hoy es comunicación en la relación de pareja. Realmente, ¿será que hay parejas que tienen buena comunicación? De repente me da por pensar que eso es más bien una obra de ciencia ficción, ¿no? ¿Tú conoces, tú consideras que en tu relación de pareja tienen muy buena comunicación? ¿Cuáles serían los elementos, los secretos para poder tener una buena comunicación de pareja? Escríbenos si has logrado tener una buena comunicación en tu relación de pareja, o también si es que para ti la comunicación en tu relación de pareja es también un reto. Pues bueno, hoy platiquemos de estas recomendaciones para saber, para lograr esa buena comunicación, también para cómo es que podemos mejorarla, ¿no? Entonces, están nuestras líneas abiertas y sabes que también está nuestro WhatsApp 664-123-6969. Para cualquier pregunta, que la verdad es que yo me divierto mucho cuando ustedes deciden hacerme preguntas y que no me dejan aquí solita como hablando en monólogo. Aunque como ya regresó el señor Walter, de repente él sí platica conmigo, entonces ya no me siento tan sola, ¿no? Pero claro que me encanta cuando ustedes nos mandan preguntas. Y en torno a eso, te invitamos a que nos puedas ver en vivo en nuestra transmisión en Facebook. Y a ver si es que logramos tener una conexión acá en YouTube. Entonces, puedes enviarnos también tus mensajes por WhatsApp. Ya me llegó una pregunta por Facebook. Pero antes, quiero, como todos los días, decirte el tip
aquello que nosotros te recomendamos para que tú puedas incluir en tu vida erótica y que ese menú sea cada vez mejor y cada vez más divertido. Y bueno, hoy es viernes y los viernes tocan la posición de la semana. La posición de la semana es Amazonas al revés. Ese es el nombre de la posición que hoy te vamos a recomendar. ¿Y cómo es? Pues bueno, esta, primero déjame decirte que es una posición cómoda. Él se encuentra acostado de espaldas sobre la cama y entonces tú te subirás encima de él dándole la espalda y llevando tus brazos hacia atrás para tener un punto de apoyo. Tus piernas juntas entre las de él proporcionarán mucho más placer. Entre las ventajas es que, bueno, si tu pareja sexual es habilidosa, podrá incorporarse un poco y así acariciarte el clítoris. Si no, pues a lo mejor puedes poner en prueba tu equilibrio y hacerlo tú misma. Tendrás todo a la disposición para poder tocarte no solamente el clítoris, acariciar tus senos. Y bueno, él podrá tener la sensación de incluso hasta, ¿por qué no?, recibir este baño de tus fluidos y verte gozar. Esta posición es Amazonas al revés y es la posición de la semana. Ven a platicar. Hola, hola Facebook, ¿cómo están? Hola YouTube, ya saben, este es un programa de radio que estamos transmitiendo todos los días desde la 1470 de la M de la ciudad de Tijuana. También estamos aquí en vivo en YouTube y estamos en vivo en WhatsApp. No, estamos en vivo en Facebook y estoy leyéndolos en WhatsApp. Exacto, entonces, gracias por sus manitas. Carlos, ¿cómo estás, mi vida? Ya. Ya saben que Carlos es mi estilista y él participa en muchos de los cambios que hacemos en mi cabeza. Que bueno, ahorita espero que no me regañe porque este color no me lo puso él, me lo puso mi mamiringa y me lo puse yo. Entonces, bueno, pero estoy protegiendo tu trabajo, Carlos. Ixmel, ¿cuál es el momento idóneo y cómo mejorar la comunicación? ¿El momento idóneo para qué, Ixmel? Ahorita regresando al aire lo respondo. Nos mandas a saludar. Qué hermosos labios, Roberta. Muchas gracias. ¿Saben que hoy estoy estrenando un labial? ¿Les gusta mi labial? ¿Les gusta mi labial? El día de hoy estreno labial. Poblano, saludos. Saludos a Luis Hernández. Uno puede tomar las pastillas que venden en las tiendas, Omar. ¿Qué pastillas estás preguntándome? Ay, gracias, hermoso Carlos. Ah, porque aparte Carlos está guapísimo, ¿eh? Deben de ustedes entrar a ver a su perfil. ¿Qué pastillas? Omar, ¿qué pastillas? Ahorita respondo a la pregunta. Ixmel, ¿el momento idóneo para qué? Mientras respondo acá en Facebook. Tráiganse puertas abiertas, 45 automóviles en carriles regulares, 350 Ready Lane, 110 Entry, mínima de espera en el cruce peatonal. 20 centígrados al momento, la temperatura en nuestra región Tijuana-San Diego. ¿Buscas placer? Íntimamente con Roberta. Llama al 682-3450 y de San Diego, 619-88-2000.
Y bueno, pueden vernos en Facebook, donde también estamos recibiendo preguntas. Y la primera que nos hicieron fue, ¿uno puede tomar las pastillas que venden en las tiendas? Y a ver, me sería como útil que me explicaran de qué pastillas. La verdad es que lo primero que vino a mi mente es respecto a las pastillas anticonceptivas, pero se llama Omar. Entonces, pues a lo mejor son las pastillas para la erección, ¿verdad? A ver, ¿me pueden decir cómo, de cuáles son las pastillas, porfis? Ixmel, ¿cuál es el momento idóneo y cómo mejorar la comunicación? Le pregunté, ¿momento para qué? Y dice, para hablar y mejorar la comunicación en pareja. Yo creo que el momento idóneo es desde el principio y nunca en una discusión. Voy a decir el porqué. Desde el principio es en el sentido como cuando tenemos que empezar a hablar de sexualidad a los hijos. Entre más te tardes, o si tú tienes la idea que que debiste o que te tienes que esperar a que haya un problema para hablar, ¿no? En temas de sexualidad es como, cuando llegue a la adolescencia, ahorita de niño no le voy a decir nada. Cuando llega la adolescencia y te quieres sentar a hablar con él, es así como de, ¿qué? ¿Neta? ¿Ahorita? ¿Ya para qué? ¿No? ¿O ya cuándo? Entonces, si nosotros queremos esperar hasta el día que estemos teniendo una discusión para decirle, mira, quiero decirte que a mí no me gusta, que me digas de tal forma, no, nena, o sea, en ese momento es como muy malo para aclarar temas de cómo nos gustaría que nos hablaran o qué las cosas que nos gustaría que nos dijeran, o sea, es eso es algo que se va determinando y diseñando y estableciendo con anticipación en nuestra relación. Entonces, en todo momento es no dejar pasar esas situaciones, ¿no? O sea, si ya te dijo, por ejemplo, una vez algo, y igual y lo puedes dejar pasar, ¿no? Bueno, a lo mejor es como una situación por X razón. Si vuelve a suceder, entonces será importante hablarle y decir, oye, ¿sabes qué? Fíjate que últimamente te he visto como muy agresivo, te siento como muy a la defensiva, ¿qué es lo que está pasando? Y entonces a lo mejor, que muchas veces sucede así, ni siquiera es algo que tenga que ver contigo, es una situación de estrés, del trabajo, de alguna otra cosa. Y entonces podemos decirle, oye, ¿sabes qué? Pues es que mira, yo entiendo que tu trabajo puede ser estresante, que hay momentos en los que tenemos malos días, pero te pido que en tal momento, de todas, no me gustaría que me digas esto, ¿sabes? O sea, como irle explicando, lo que pasa es que ahorita no tengo un ejemplo claro, pero como irle explicando qué es lo que esperas y qué es lo que no quieres dentro de la relación. ¿Por qué dije nunca durante una discusión? Cuando estamos discutiendo, nuestro cerebro y nuestro diálogo no es objetivo. Lamentablemente, no nos han enseñado a discutir y la mayoría de las veces que estamos discutiendo, tenemos la intención de querer ganar la discusión. Y entonces, lo que estamos buscando o cuando escuchamos a la otra persona, no es tanto escuchar lo que nos está diciendo, sino entender cuál va a ser mi siguiente argumento. Es algo así como algo que se va concatenando. Y entonces dejamos de escuchar estas peticiones o estas aclaraciones, las tomamos como reclamos o como fundamento de nuestro siguiente discurso. Por eso sería importante dejar que pasen el tiempo. Y no me refiero a que pasen los años, me refiero a que en ese momento a lo mejor dejemos un espacio a que se nos enfríe la cabeza y a lo mejor más tarde decirlo, y ¿sabes qué? Fíjate, respecto a lo que sucedió, creo que no hay necesidad de decirnos groserías o no hay necesidad de levantar la voz o cuando tú levantas la voz realmente me siento mal, dejo de pensar, qué sé yo, ¿no? Lo que sea. Entonces, ahí es cuando tú puedes explicarle a la persona y decirle cómo serían las cosas que tú vas esperando dentro de la comunicación. La pregunta de hoy es, ¿será cierto que hay parejas que pueden tener buena comunicación? Alguna vez un maestro que tuve decía que el 101% de las relaciones de pareja tienen problemas de comunicación. Imagínate, el 101% casi parecía una condena, ¿no? Es todo mundo va a tener problemas de comunicación en la relación de pareja. ¿Será que es cierto? O sea, ¿resulta tan complicado poder tener una buena comunicación? Quiero escuchar tus opiniones, quiero que me digas tus experiencias y por eso es que estamos leyéndote en nuestro WhatsApp 664-123-6969. Vamos a decir que
aun cuando la comunicación está relevante para las personas, sabemos que especialmente en el matrimonio es muy importante porque, a ver, hay que decir que a fin de cuentas en nuestra relación de pareja nosotros vamos con nuestro bagaje personal, esto es, con lo que fuimos creciendo desde nuestra infancia, de lo que ha sucedido en nuestras relaciones pasadas, y es así como vamos formando quienes estamos o podemos llegar a ser en la relación de pareja. Pero resulta que, ¿no? O adivina qué. Por supuesto que la otra persona no tuvo las mismas experiencias y no tiene las mismas ideas. Entonces, no hay por qué esperar, o aunque tener esta expectativa pueda ser muy lógica y humana, pero no es una realidad que el otro vaya a responder como nosotros lo estamos haciendo. Y entonces, cuando no somos capaces de hacernos entender claramente, más se abre la oportunidad para las malas interpretaciones, los malos entendidos, que puede llevar a conducir a esta pareja a estados de tensión, de disgusto, de conflicto, que entonces lleva a complicar la situación. A ver, cuando tú estás de buenas y sintiéndote bien, puedes tener una discordancia con tu pareja. Y a lo mejor hasta te ríes, ¿no? Y dices, ¡ay, no importa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué chistoso! Bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? ¡Ay, no te preocupes, mi amor! Y entonces cedemos o cosas así. Cuando, por supuesto, pasa el tiempo y ya es así como que una tras otra, te sientes desatendida de la persona, te sientes que la, ¿no? Entonces llega un momento en el que cuando pasa cualquier pequeña cosa, ya sabes, dirían por ahí como cerillito, ¿no? En cuanto le rascas, prende. ¿Por qué? Porque estamos tan aburridos, estresados, cansados de la situación que es como, no, 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 yo aquí no te voy a estar aguantando, ¿eh? Poquito y sale lo más intenso de mí. Fíjate, es interesante. Mira, aquí se están riendo en Facebook por lo que yo estoy diciendo. Pero de verdad, ponte a revisar y te aseguro que sí ha sucedido. O sea, hay otros momentos en donde las cosas dices tú, ¿no? Gajes de la vida. Pero hay otros momentos en con que cualquier cosa es como, oh, o sea, lo vuelves a hacer y me vas a terminar de convencer que me vaya. Entonces esa parte también es importante tenerla clara, ¿no? Fíjate que, ¿para qué sirve la comunicación en pareja? Es algo que te voy a responder, solo permíteme leer este mensaje de WhatsApp que dice, buenas tardes señorita, saluditos, claro que sí, porque si no hay discusión, no hay amor y entendimiento. Nada es dulzura y felicidad, ya que todo esto te hace crecer como persona. Y creo que cuando negamos lo que las discusiones nos aportan, es como negar una parte de nuestra propia existencia, ¿sabes? O sea, tanto el sol necesita de la noche para poder dar el día, como nosotros tenemos una cara, un rostro, un frente, pero también tenemos una espalda, ¿no? Y un trasero, gracias a Dios. Sobre todo el trasero, hay que agradecerlo. Entonces, claro que no podemos negar que existe esto otro. Así como existe luz y sombra, existe esta otra situación de, a ver, claro, o sea, ¿qué aportan las discusiones en la relación de pareja? Pues aporta la oportunidad de conocernos, de negociar, de entender, de aprender. No hay que negarlo, no hay que cerrarnos. Eleonora nos dice, es complejo porque creo que transmitir lo que realmente queremos decir muchas veces no se logra y entonces surgen los malos entendidos, pero tenemos que buscar siempre el medio para lograrlo. Definitivo. A ver, esto es una historia de prueba y error. No, es que si fuera sencillo, pues si fuera sencillo yo no tendría trabajo. ¡Oh! Bueno, no nada más yo, sino todas las personas que trabajamos en este tipo de situaciones, ¿no? Porque pues las personas podrían hacerlo solos. Y a ver, es que no significa que no seamos capaces de poder llevar una relación de pareja nosotros solos. Solo significa, hay dos mundos, hay dos perspectivas, hay dos ángulos y muchas veces nosotros no estamos viendo este tercero y por eso es que otra persona nos puede ayudar. A veces esta chamba la hace, no sé, tu mamá, ¿no? Que te dice,
Mijita, te estás pasando, mijita, ¿no? A veces te lo dice de esa bonita forma, a veces te dice, ah, pero después que estés ahí soltera en el sillón, no te estés quejando, ¿no? Bueno, no sé cómo le dicen a los papás, cómo le dicen a los hombres, ¿no? Pero otras veces nos lo dicen nuestros amigos de, no, no hagas eso, mira, yo me pasó esto y yo lo que hice fue esto porque no sé quién y fulanita le dijo y mira, aprende que no sé cuándo, ya sabes. Entonces, claro, o sea, es precisamente desde estas otras perspectivas donde nosotros también vamos aprendiendo en esta experiencia. Y muchas veces, aunque muchas cosas, personas, libros, videos, Facebook nos lo advierta, de todas maneras vamos a hacerlo porque queremos comprobarlo. Will nos dice, el problema de la comunicación es cuando se usa para manipular y a su modo. Y así me sucedió por mucho tiempo creyendo que era y se quedó a medias. Sí, claro. Pues la manipulación siempre va a ser a su modo, ¿no? O sea, aun cuando la manipulación no sea, y entre comillas, a mi favor, pues yo voy a querer que tú hagas lo que yo quiero. A lo mejor no me vas a beneficiar a mí, a lo mejor vas a beneficiar a mis hijos o vas a beneficiar a mi familia. Pero claro, o sea, la manipulación conlleva la intencionalidad de que tú hagas lo que yo quiero hacer. Y sí, definitivamente hay que también reconocer que hay personas que tienen una maravillosa habilidad para manejar el lenguaje, ¿no? De repente puedes estar conversando y tú, o sea, no entendiste nada de lo que dijo. Ay, pero soy yo tan lindo, ya sabes. No, deja tú, a veces no es en las palabras, a veces es en el tono. Y no, y a veces es así como en la seducción y en el contorneo y te dicen acá y todo. Y tú, pero si perdiste la atención total y terminas diciendo sí, claro, ¿no? Y pasado mañana tú, ¿pero a qué horas? ¿Cómo es que hice eso? Eso me recuerda una anécdota de un paciente que te voy a platicar ahorita, ahorita que volvamos. Ahorita voy a leer sus mensajes. Muchas gracias, muchas gracias. Ahorita voy a leerlos en cuanto estemos de regreso del corte. Los leo al aire, ¿vale? Me faltan como tres mensajes o cuatro de aquí de Facebook. Ahorita los voy a leer. Voy a ver esto que me mandaron por acá. ¿Cómo están Facebook? Ahorita voy a responder sus preguntas, nada más en cuanto estemos de regreso de la pausa comercial. YouTube, ¿cómo están? ¿Cuántas caritas? Me encanta ver cositas volando. Me encanta, me encanta, me encanta ver cositas volando. Estoy intentando responderle desde la compu a YouTube y me manda a preguntar algo que está en este teléfono, entonces
¿Me ven? Ok. ¡Yay! ¡Ya volvimos, Facebook! 450 y de San Diego, 619-88-2000. Oigan, Facebook, fíjense que ayer me dijeron que por qué me ponía a cantar cuando estaba al aire. ¿Ustedes también están de acuerdo que yo tendré que guardar silencio? Digo, yo sé que no canto hermoso, pero me dijeron que por qué me ponía a cantar cuando estaba al aire. Ya estamos aquí y, a ver, tengo varios comentarios pendientes acá en Facebook, acá en el Facebook, me llaman. A ver, Milena nos dice, entre más amorosas sean, menor es la posibilidad de cualquier exigencia, de cualquier control, de cualquier expectativa y naturalmente no hay frustración. Esto es un extracto de Osho. La charla número 25 de El Esplendor Escondido. Fíjate, voy a repetirlo. Dice, entre más amorosas sean, menor es la posibilidad de cualquier exigencia, de cualquier control, de cualquier expectativa y naturalmente no hay frustración. Cuando no hay expectativa, por supuesto que no hay frustración, porque entonces si no estás esperando nada, cualquier cosa que llegue será bueno, ¿no? O sea, es como, esta es la situación que arruina muchas relaciones, y no solamente las de pareja. Es, yo espero tal cosa. Fíjate que hoy venía de camino por la mañana pensando que creo que llega una edad en la vida en la que estamos viejos. Oh, ya sé, qué fuerte. Bueno, no, voy a cambiar esa introducción para decirles. Creo que llega una edad en la vida. Ya sabes este dicho que luego dicen que en la cárcel y en el hospital se conocen a los amigos. Yo creo que llega una edad, o sea, si lo que quiero yo decir es, a esta edad creo que ese refrán se podría ampliar a la siguiente forma. En la cárcel, en la enfermedad y cuando te divorcias es cuando se conocen a los verdaderos amigos. ¡Neta! O sea, a ver, para empezar, creo que el otro día escuchaba que el índice de divorcios ya anda en el 60%, ¿no? Antes era como que uno de cada dos, ahora ya no sé cómo decirlo, pero yo creo que tendría que decir que 6 de cada 10, ¿verdad? Porque ni modo que diga que 1 y algo, pero bueno. Creo que ya el pasar por una situación de divorcio, mira, y vuelan aquí los corazoncitos, ¿no? El pasar por una situación de divorcio es algo muy común para muchas personas, pero también me doy cuenta cómo hay muchas personas que cuando saben que alguien está pasando por una condición de divorcio, desaparecen, ¿no? Para empezar, es como si alguien creyera que esa onda se contagia. Entonces, no vaya siendo, ¿no? A ver, espérame, pues si tú tienes tu relación de pareja bien, que tu amiga o tu amigo se esté divorciando es punto aparte. Otras personas, porque cuando la persona que se está divorciando habla de eso, como que les mueve bien cañón en la onda y si a mí me pasara, ya sabes, entonces mejor ni le buscan, ¿no? Otra, esa sí es bien, no sé si sea también de los hombres, pero esa sí muy femenina, ¿no? Ah, pues es que como ella ya está soltera, no vaya haciendo que te lo baje, ¿no? Entonces es como, me doy cuenta que muchas veces el divorcio es una situación de mucha soledad. Y de repente se me pregunta, güey, pues yo no me enamoré sola, ¿no? Hubo alguien más que hizo que me enamorara, que participó en este proceso de enamoramiento. Pero resulta que la separación y el divorcio sí te toca chambearle solo. Porque obviamente esta persona, que fue la que generó que te enamoraras, pues ya no está. Y la gran mayoría de los amigos no están. Lo que yo les quiero decir es lo siguiente, o sea, si aquí la moraleja es esta. Si alguien estuvo contigo en tu divorcio, valórale, porque creo que es una persona que merece estar contigo el resto de la vida. Y es en serio, ¿no? De repente nos es bien padre acompañar a la otra persona. Ay, es que fíjate que ando saliendo y que no sé qué, la, y todo está muy bien en mi relación de pareja. Y ahí sí, la gente está
Y a veces tampoco, ¿eh? Porque hay personas que les da mucha envidia o están para ver que te sondean, pero no realmente porque les guste tu bienestar. Pero cuando alguien está en esos momentos tan oscuros, tan oscuros, tan profundos, tan dolorosos, es porque creo que realmente es alguien que tiene un interés mucho más genuino, amorosamente en ti. Y esto viene a mi mente, pues, porque eso estaba filosofiando en la mañana y se los quería compartir. Es que estaba revisando a ver si me había quedado pendiente algo de decirle a Milena. Ixmel dice, incluso a veces solo utilizamos a nuestra pareja como oreja. Sí, pero... Híjole, Ixmel, la verdad es que no sé si podré decir que hay algo mal en eso. ¿Por qué no? O sea, nuestra pareja a veces la utilizamos como oreja, a veces la utilizamos como plomero, a veces la utilizamos como electricista, a veces nos utilizan ellos como muñeca inflable, ¿no? Y yo no veo por qué tendríamos que negarnos a que eso sea parte eventual, consensual dentro de una relación. Lo voy a explicar. Hay muchas veces en que yo no quiero tener relaciones sexuales y por decir yo no estoy, si ahora tengo la necesidad de explicarles que yo no hablo en primera persona, bueno, voy a cambiarlo. Hay veces en que alguien no quiere tener relaciones sexuales, pero su pareja sí. Y entonces a lo mejor, si es que no es que va en contra de que le duela, que esté enfermo o algo así, a lo mejor sí le dice, pues sabes qué, ok, pero no colabora, ya sabes. Y entonces es como, ok, porque lo voy a hacer para que tú estés bien, pero no se me antoja. Y está así como tan fácil como de repente decir, ¿sabes qué? Pues, no, yo ya cené, pero si quieres te acompaño. ¿Y cuántas veces no has ido a acompañar a alguien más? A veces sí terminamos comiendo, a veces terminas tomándote un refresco, pero acompañas a la persona. Entonces, ¿por qué no? La verdad es que yo pienso, y eso me ha sucedido, eso sí me ha sucedido personalmente, me ha sucedido que mi pareja pensaba que la persona con la que yo trabajaba era algo desagradable, pero me escuchaba cuando yo le platicaba cómo yo sufría, ya sabes. Y bueno, ¿por qué no? A veces nos toca escuchar a nuestra pareja, a veces nos toca apapacharle, a veces nos toca hacer cosas por la otra persona que a lo mejor voluntariamente no haríamos, pero que por el amor a la otra persona lo hacemos. Entonces sí, creo que la situación errónea es cuando dejamos de ver a la otra persona, dejamos de también poner atención a las necesidades de la otra persona y nos concentramos solamente en lo de nosotros. Entonces es, si tú no me escuchas toda la vida o cuando tú quieres hablar, ¿sabes qué? Yo no te quiero escuchar porque estoy acostumbrada a que tú me escuches, porque la verdad es que no me interesa lo tuyo. Aguas, porque eso no es una relación de pareja. La relación de pareja es un equilibrio y el equilibrio, el punto de equilibrio lo establece cada quien. Porque hay parejas que su equilibrio no es exactamente el centro. Explico. Idealmente es, y lo voy a poner en números por ponerlo más gráfico mentalmente. Yo te doy 5 pesos, tú me das 5 manzanas. Yo te doy 2 pesos, tú me das 2 manzanas, ¿no? Eso sería como el equilibrio perfecto. Pero resulta que a lo mejor en nuestra relación, pues, ¿qué crees? Mis manzanas cuestan 2 pesos, no son de a peso. Entonces tú me tienes que dar 6 pesos y yo te voy a dar 3 manzanas. Tú me vas a dar 2 pesos y yo te doy una manzana. Pero así fue desde el principio. Así estás tú bien en el entendido, pues porque de alguna forma te gustan más mis manzanas o te gusta comprármelas a mí y estás en el entendido y pagas 2 pesos por cada manzana. Habrá parejas que sean 3 pesos por una manzana. 5 pesos por una manzana. Pero si a los dos les funciona, que sigan siendo 5 pesos. Creo que ese es el problema que muchos terapeutas de pareja tienen, que entonces lo que piensan es, no, tiene que ser uno por uno. ¿Pero por qué? Hay acuerdos que las relaciones de pareja tienen que son sagrados y que les funciona perfecto que continúen así. Milena Sabina dice, no te entregues a una persona, entrégate al amor. El amor es una relación de dar y recibir, justo decía yo, ¿no? El amor es una relación de dar y recibir, pero en este sentido lo que sí es importante es el dar y el recibir. Cuando solamente una persona está solo dando, claro que tarde que temprano va a terminar muy vacía. Cuando una persona solamente está solo recibiendo, por supuesto que va a terminar profundamente endeudada, ¿no? Porque pues claro, nunca va a poder pagar esta deuda y probablemente decida salir huyendo, como hacemos muchas personas
o bueno, como hacen muchas personas cuando les llaman a los acreedores, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, debe de haber un equilibrio entre lo que das y lo que tomas, definitivamente. Nadia nos saluda, hola Nadia, y me dice que yo cante. Es que les estaba yo diciendo que anoche me estaban regañando. Me está regañando una chica que ve los programas porque dice que de repente antes de que empiece el programa yo estoy cantando o acomodándome el cabello aquí en la cámara. Y bueno, pues es parte que ustedes vean que aquí todo es en vivo y todo es natural. Incluso les comparto cuando pasan acá los galanes y se nos ponen a bailar en la ventana. Ustedes aquí ven de todo, ¿no? A ver, seguimos recibiendo preguntas. Recuerda que nos puedes ver en vivo en Facebook Live. Y nos puedes escribir también en YouTube. Y en YouTube nos dicen, hay que tener cuidado con las que se meten en la pareja. Sí, bueno, claro. Fíjate que, a ver, Giovanna, dices algo muy, muy interesante. ¿Será real que alguien puede meterse en una relación de pareja? ¿Será? ¿O es que nosotros dejamos la puerta abierta antes? Volvemos después de esta pausa con esa pregunta. ¿Tú qué opinas? ¿Las personas llegan y se meten a nuestra relación? ¿O nosotros hemos dejado algún espacio para que entre? Ya volvemos. A ver, vamos a ver qué canción nos puso Volta. No, estás bien confundida. Bien confundida. Jamás por nada hago eso, ¿eh? No, no. Bastante confundida. Ahorita les voy a leer el comentario completo. Porque ya me imagino que los de Facebook están así como, ¿y esta a quién le habla, no? Hola. Ah, ya, ya entendí yo. ¿Por qué puso esta canción, Walter? Es que miren, nos puso esta canción. ¡Ah! Ven a platicar íntimamente con Roberta. Es una que decía del amor o algo así. 682-3450 y de San Diego, 619-88-2000. Ah, estás súper confundida, Giovanna. No sé con quién estás hablando, ¿eh? Una muchacha está escribiendo en YouTube cosas así como acusaciones que nada que ver, pero bueno. Las redes sociales eso hacen, ¿no? El darle la anonima, la oportunidad a gente que puede decir lo que quiera. César, hola y buenas tardes, Roberto Medina. César, ¿por qué siempre escribes Roberto? Siempre, siempre escribes eso. Feliz viernes, espero que te esté pasando un buen tiempo en el trabajo y estés lista para tu fin de semana. Tienes unos planes especiales para este fin de semana y dejándote saber. Está hermosa y bella, me encantan sus ojos y sus labios. Me dejó babeando de la chula que está y me encanta el tema que estás tocando hoy. Saludos a todos y disculpa y a todas bellas damas. Buena tarde, César, que estés bien. Eleonora, qué flojera. Eleonora, qué flojera qué. Qué flojera qué, Eleonora. A la mujer de YouTube. ¿Sabes a mí qué me da mucha flojera? Como, yo creo que siempre ha existido el hecho de decir mentiras de otras personas, ¿no? Creo que siempre, siempre. Lo que me da mucha flojera es el hecho de que las redes sociales ya te dan tanta libertad, tanto anonimato. Entonces, como de lo más fácil, ¿no? Por eso también lo tomo, o sea, por eso lo ignoro. Pero dices, tu neta. Todavía antes ya sabes de que iban y te confrontaban y te decían y las cosas de frente. Y ahorita cualquier gente tira la piedra y esconde la mano. Llama al 682-3450 y de San Diego, 619-88-2000. Walter, como ustedes ya saben, él es el romántico empedernido y nos tiene esa canción. Pero nosotros no estamos románticos hoy, ¿verdad? A ver, levanten la mano. Nosotros no estamos románticos, ¿verdad? No, entonces más bien, manden bajen. ¡No! ¡Que la! Manden manita abajo. Porque nosotros no estamos románticos. Aquí el señor Walter toda la vida está romántico, pues. Beto nos dice acá. Ay, creo que me había dicho que eligiera Beto 3, ¿verdad?
Yo creo que amar es una decisión y no esperar nada de la otra persona. Claro que es hermoso que sea recíproco el amor. Te voy a decir un meme que me llegó, que me encantó, de el licenciado Jorge Piquet Corona, que es abogado fiscalista. Está cagadísimo. Ay, perdón, no debí haber hecho esa ya palabra. Perdón, Walter, perdón, ya me voy a comportar. Está chistosísimo. Y dice, amar es dar sin esperar recibir nada a cambio, como cuando pagas impuestos. Exactamente, exactamente. Leonardo dice, si se mete es que no es pareja. Cuando son pareja no hay espacio para nadie más. El problema es que realmente lograr hacer pareja con alguien y más con personas inquietas. Un gusto estarte escuchando. Totalmente de acuerdo, Leonardo. Totalmente de acuerdo. De que es un reto, es un reto. Es que, a ver, yo jamás, pero que jamás hasta este momento les he dicho que tener una relación de pareja es algo sencillo. No, no, no. Definitivamente es que no es sencillo, ¿sabes? Para nada es sencillo. Yasmín dice, considero que nosotros lo permitimos y a veces solo es para satisfacer el ego. Mira qué interesante, ella lo está viendo desde la otra perspectiva. Es como cuando nosotros pues invitamos o sí, o dejamos entrar a esta otra persona, ¿no? Por cuestiones de satisfacer este ego. Y la pregunta sucede porque acá en YouTube, antes de que se pusiera pesada, una mujer preguntaba esto, ¿no? Que hay que tener cuidado con los que se meten en la relación de pareja. Cuando alguien, a ver, las oportunidades siempre están. Siempre va a haber otros hombres y otras mujeres a los cuales tu pareja pueda voltear a ver. Siempre, siempre. Que tu pareja decida voltear a ver esos hombres o esas mujeres, que tu pareja le dé entrada a esos hombres y esas mujeres, definitivamente tiene que ver con cuestiones de tu relación con esa persona. A lo mejor es porque no establecieron límites claros, a lo mejor es porque no son honestos, a lo mejor es porque, cuando me refiero a no son honestos, porque a lo mejor la otra persona es, pues no, 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 busca un compromiso contigo y no te lo ha dicho, o muchas veces nos cuesta trabajo aceptar lo que la otra persona dice, porque a veces sí lo dicen, tanto con palabras como con acciones, y nosotros somos los que pensamos que entonces la vamos a cambiar, que eso va a ser diferente, que después se va a dar cuenta, que se va a enamorar y que entonces todo va a ser distinto, y nosotros empezamos a entretener esa fantasía en la cabeza, y después de un tiempo, ¡zas! Pues que nos damos cuenta que no, que a lo mejor sí se enamoró, pero de todas maneras le gustó seguir buscando o seguir viendo. Y entonces ahí habríamos que decir, ¿quién de los dos? ¿No? Los dos tenemos responsabilidad. Esto no se trata de encontrar culpables, pero los dos tenemos responsabilidad. Entonces, creo que muy frecuentemente, creo que muy frecuentemente hacemos cosas que no estamos tan conscientes de ellas, ¿no? Y entonces queremos desde ahí cambiar a la otra persona. Y vuelvo a lo mismo que les decía yo en un principio, porque nosotros pensamos que la otra persona va a pensar y ser como nosotros, ¿no? Y bueno, ay, no es cierto. Les decía yo que les decía que antes de que hay una persona que estamos transmitiendo ahora, también ya transmitimos en YouTube, para quienes nos están viendo en Facebook, los invitamos también a que se suscriban a nuestro canal, que en todas las redes sociales somos como Sexo con Roberta. ¿Tú crees? Me está acusando a alguien de que le estoy escribiendo a su marido. Por Dios, por la vida y los clavos de Cristo, no tengo tiempo de responder las preguntas que recibimos al aire. Ay, me voy a poner a andarle escribiendo a un marido. No, por Dios, yo sí tengo vida. Eleonora Mancilla coincide conmigo. No, no estamos de románticos en este programa, Walter. Lo lamentamos. Y Walter, así como, pues está bien. Es que Walter, hoy es viernes, Walter. Hoy es día de party, de pachanga, Walter. Hay que prepararnos para el fin de semana. Gerarda, te estoy escuchando por radio porque estoy en el trabajo y traigo mis audífonos. Me encanta, de verdad es que me encanta cuando me dicen que me escuchan con audífonos, me siento así que ya sabes, estamos como en complicidad, así como que nos estamos... ¿Cómo que ya nos vamos?
Pero si yo todavía no termino de platicarles lo que venía a decirles y tengo WhatsApps que leerles. Karim, te parecerá broma, pero siento que me comunico mejor con mi esposa por WhatsApp. Es válido, un abrazo, te escucho en mi carro haciendo línea lunes a viernes. Mi vida, muchas gracias por escucharnos. Oye, es que eso de hacer línea está de pereza, ¿no? Gracias por escucharnos. Yo también ando viendo a ver qué escucho y bueno, me siento así como suave saber que ahorita estoy a punto de cruzar la línea internacional. Karim, totalmente de acuerdo. ¿Sabes que hay muchas personas y parejas que nos podemos comunicar mejor por escrito? Antes teníamos que mandar correos. No, espérate, antes teníamos que escribir cartas, ya sabes, así, ¿no? A manita, luego mandábamos correos. Ahora con la maravilla del WhatsApp, súper bien. Quiero decirte que hay un chorro de parejas que se les complica bastante, ¿eh? Que es al revés, que necesitamos poner la regla de no vamos a mandar nada importante por mensajes, porque, por ejemplo, yo puedo leer fuerte lo que tú me dices y resulta que tú me lo dijiste en un tono claro. Pero en la experiencia clínica he descubierto que hay muchas parejas que les va muy bien comunicarse por escrito, porque ya tuve el tiempo para pensarlo, acomodo mis ideas, no me siento preocupado o nervioso de estar contigo y entonces escrito lo digo perfecto. Qué buena onda que se comunican por WhatsApp, súper bien. Creo que era lo que yo les decía antes, en las relaciones de pareja hay mil posibilidades. Lo que es importante es que a ustedes les esté funcionando súper bien. Ahora nos dice, el problema está dentro de la relación, la tercera persona no entra a la relación si la pareja no lo permite. Es como decir que un ladrón entró a tu casa, ¿no? Algo tuviste que haber dejado débil o algo así para que la otra persona hubiera entrado. Claro que va con toda la intencionalidad de hacerlo, ¿no? Hay personas que luego me dicen, es que yo no sabía que era el amante porque me dijo que estaba soltero y tal, y hasta después me di cuenta. Yo creo que hay ciertas cosas que siempre se ven, ¿no? Pero bueno. Estoy de acuerdo que hay muchas veces que no tienes la certeza, totalmente de acuerdo, pero ya después empiezan a decir, oh, aunque ahora me acuerdo que nunca me contestaba los mensajes en la noche. Pero bueno, es que estamos tan emocionados que no le damos importancia a eso. Último que leo, hola Roberta, en definitiva es muy importante la comunicación de diferentes formas, no necesariamente verbal. Si a mi pareja le sacan a bailar y ella accede, yo me enojo, nos vamos del lugar, le contesto a medias, pongo mi cara. Ella lo sabe y después me contenta, me abraza, me besa, hay cuchiplancheo, etcétera. A veces es poder cada uno detectar que comunique el otro, no necesariamente verbal. Lo importante es detectar o saber que pasa algo y saber interpretar lo que comunica el otro. Si no sabes detectar o interpretar, se va a deteriorar la comunicación. Y sí, efectivamente, hay diferentes formas de comunicarnos. Muchas gracias por todas estas formas de comunicarnos que tenemos ahora YouTube, ahora Facebook Live, WhatsApp, teléfono y pues señales de humo telepáticamente. Muchas gracias. ¿Qué onda? ¿A dónde vamos el fin de semana? Me escribe Maribel que no le he dicho dónde tomé las clases de baile, pues que les cuento. Mañana también me voy de nueva cuenta a clases de baile, ya les platicaré el lunes cómo me va. Espero que disfrutes mucho el fin de semana. Espero verte el próximo lunes en punto de las 12 aquí. Y más tarde nos vemos en Facebook Live, 6:30 de la tarde. Señor Walter, muchas gracias. Leslie también. Michelle, que ya va llegando. Y nosotros, que nos vamos yendo. Hasta luego. Por hoy termina íntimamente con Roberto. Hasta Medina. Luego. Te mañana a mediodía. Sí, a mí también se me hizo el cortito. Todos los Según yo derechos todavía reservados. faltaba, y yo a ella, alegue y alegue. ¿Dónde nos Bye. Nos vemos en el